Creo que es un respaldo a Bahía y a la necesidad de que Bahía comprenda que estamos en un proceso de transformación y que no podemos detener. A mitad de camino no se puede cambiar de capitán o de barco. Yo comprendo, yo lo dije claramente, lo he dicho al ministro, pero también lo he hablado con los funcionarios nacionales. Bahía tiene una idiosincrasia particular, tiene su forma de concebir lo público con una particularidad que le es propia, pretende autonomía en las decisiones, en la forma de actuar, pero a esa autonomía no puede ser, contraria a una integración necesaria que hay que tener para solucionar los problemas de la gente. Yo si no gestiono con provincia, con nación, no puedo solucionar los temas pendientes que hay en materia de agua, de cloaca, de infraestructura, de pavimento. Lo que sí, obviamente, tanto provincia como nación han respetado la idiosincrasia particular que tenemos. Y en esto, yo concretamente tengo que decir algo, yo comprendo que podemos tener diferencias, que podemos tener diferencias de concepciones, quizás yo personalmente y hasta los propios bahienses con algunas cuestiones que han ocurrido, conflicto con el campo, algún grado de polemicidad que se le puede dar al gobierno de nuestra presidenta, temas formales, yo sé que por ahí, bueno, Kirchner usa zapato mocasines y saco abierto, bueno, hay que temas que son de estética y hay temas que son de diferencias que puede tener la sociedad con la gestión Kirchner. Pero me parece que hay algo que es real y concreto, que la solución de los problemas se encara integradamente. Y a nosotros nos han ayudado a los bahienses. Hay una inversión pública que ha quintuplicado la de los últimos 25 años. Y ese punto de vista, me parece que también la gente tiene que reconocer que más allá de que puede tener diferencias con algunas cuestiones, a la hora de solucionar los problemas han sido ellos más los que nos han ayudado que otros. ¿Usted hizo más obras que todos los gobiernos radicales de la democracia? Yo no quiero personalizarlo. Y obviamente mi gestión no terminó, pretendo que en el 2011 podamos hacer el balance definitivo. Sí necesito que para terminar el 2011 con un balance exitoso, en el 2009 los bahienses nos acompañen. Yo no soy candidato testimonial, pero necesito que los bahienses acompañen al intendente en la figura de Guillermo Quevedo, en la figura de Iván Budazzi, que son, y de Sandra Reñones, de que son las personas que encabezan hoy la lista y que están acompañando esta gestión, desde las obras, desde la cuestión social, desde todo lo que tiene que ver con la gestión que día a día estamos llevando adelante.